Hay un teólogo, creo que se llama Blondel, que dice: en la fe y en los signos que Dios nos muestra, hay suficiente luz para aquel que quiere ver y suficiente oscuridad para aquel que no quiere ver. En lo que Dios hace en el mundo y en su intervención en nuestra vida, Dios siempre respeta nuestra libertad. Nosotros nos gustaría que Jesús, pues a lo mejor, se hubiera transfigurado delante de todos estos hombres, igual que lo hizo delante de Pedro, Santiago y Juan. Y así todos creyeran y ya está. Pero mirad, la lógica del amor, que es la forma en la que Dios se relaciona con nosotros, en una relación de amor, exige la existencia de la libertad para que cada uno pueda elegir aquello que ama. Dice San Agustín, no se trata de no amar, sino de elegir aquello que amamos. En la fe no hay un convencimiento total y absoluto por medio o bien de argumentos o bien de demostraciones, digamos, empíricas que podamos percibir por los sentidos o que podamos medir científicamente, sino que siempre, siempre, siempre hay una respuesta libre del hombre que con su voluntad responde a la invitación de Dios, responde al don, a la gracia que Dios ha derramado. Por eso siempre hay una lucha en nuestro corazón y por eso siempre existe la posibilidad de rechazar a Dios. Mirad, en el Evangelio que hemos escuchado, después de que ayer Jesús dijera: no me habéis seguido porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Trabajad por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Y al final les decía: esta es la obra que tenéis que hacer, que creáis en el que el Padre, no, no decía el Padre, decía, que creáis en el que Dios, en el que Él ha enviado. Y hoy los judíos entran en diatriba: ¿qué haces tú para que veamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús acaba de alimentar a una multitud en descampado, viviendo aquel mismo signo que el pueblo de Israel vio en el desierto. Y ahora le dicen: ¿qué signo nos das tú? Si Moisés nos dio pan del cielo, pero no lo habéis visto. Hay suficiente luz para quien quiere ver y suficiente oscuridad para que no quiere ver. Pero mirad, como ya intuíamos ayer en el Evangelio, esto que ha hecho Jesús es un signo, una realidad que está mostrando algo más profundo. Por eso dice: no fue Moisés, sino mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ahora Jesús ya no dice Dios, pasa a decir Dios, a decir el que me ha enviado, a decir mi Padre. Está mostrándoles a estos hombres quién es Él verdaderamente. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos continúan hablando de pan. Señor, danos siempre de este pan. Y entonces Jesús viene a dar el salto. Yo soy el pan de vida. El hambre que hay en el corazón del hombre, la sed que hay en el corazón del hombre, este hambre y esta sed de amor, esta hambre y esta sed de justicia, esta hambre y esta sed de ser consolados, esta hambre y esta sed de paz, esta hambre y esta sed de gozo que hay en el corazón de todo hombre, de toda mujer, no se sacia con algo, no se sacia con comida, con bebida, ni siquiera se sacia con experiencias, con cosas que se puedan hacer, con cosas que se puedan comprar, sino que solo lo sacia una relación
de amor total. Esta relación de amor hasta el extremo. Este amor hasta el extremo que con el que Jesús nos ha amado, nos ama y nos manda a amarnos. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Jesús poco a poco, a través de este signo de algo que ellos necesitaban materialmente, les está mostrando esta realidad mucho más profunda, como nos lo muestra a nosotros esta mañana. Y entrar en esta relación con Jesús y en este diálogo que vamos a seguir escuchando en los próximos días, abre una dimensión nueva a nuestra vida. Escuchábamos la lectura de San Pablo el domingo de Resurrección. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas del cielo, no a las de la tierra. Fijaros cómo hay suficiente luz para quien quiere ver y suficiente oscuridad para quien no quiere ver. En la primera lectura, ayer y hoy, hemos escuchado el martirio de Esteban. Esteban, un hombre que acaba de ser elegido como diácono en la iglesia para el servicio de los pobres, lo persiguen, lo ponen ante las autoridades, lo acusan de pecar contra Dios, contra el templo, las mismas acusaciones que recibió Jesús. Y cómo Esteban, que acaba de comenzar su misión, va a dar el testimonio definitivo. Incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. Hubo un profeta que vuestros padres, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Esteban ve la gloria de Dios. Estos hombres solo ven a un blasfemo. Ven la denuncia de su corazón obstinado. Y se abalanzan sobre él. Jesús había dicho en la cruz: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Hoy es Esteban quien ya no se encomienda directamente al Padre, sino a través de Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús había dicho: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dice: Señor, perdón, había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es un misterio esta realidad. Hay tantas cosas en la historia de la humanidad que no entendemos. Hay tantas cosas en nuestra fe que no podemos lograr entender. Hay tantas cosas en la vida de la Iglesia y en su historia que no entendemos. Hay tantas cosas desde el inicio que, a lo mejor, si nosotros tuviéramos que trazar un plan para la evangelización, lo hubiéramos hecho de un modo distinto. Señor, aprovecha los recursos, tienes pocos. ¿Por qué dejas que te maten a Esteban? Si eres Dios. Es un misterio. ¿Por qué Esteban tiene una misión tan breve como cristiano? Y sin embargo, Pablo, que aprobaba su ejecución, después va a tener una misión tan larga. Porque algunos discípulos mueren enseguida en las persecuciones y son encarcelados, y otros como Pedro llegan hasta Roma. ¿Por qué todos son martirizados y sin embargo San Juan Evangelista muere de viejo? Tantas veces pasan cosas en la vida y nos enrocamos preguntando por qué, por qué, por qué, queriendo entender, en vez de dejar que Dios sea Dios y de entrar en esta relación de amor y de confianza. Y a veces estos porqués, 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 corren el peligro de que el maligno los aproveche y nos tiente y nos haga quedarnos en esa oscuridad que nos impide ver la gloria de Dios, ver su amor y su acción en nuestra vida. Cuando ante los acontecimientos de la vida, especialmente aquellos de sufrimiento o aquellos que superan nuestras capacidades, los misterios de la fe,
Nos encerramos en nuestra inteligencia a intentar entender por qué. Muchas veces nos perdemos el poder vivir lo que Dios nos está regalando. Cuando en vez de intentar entender por qué, con nuestra razón y nuestra lógica, nos presentamos delante del Señor, le decimos: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Cuando nos presentamos delante del Señor y abrimos su palabra y le pedimos a Él que sea el que ilumine los acontecimientos de nuestra vida. Cuando nos ponemos delante del sagrario y descansamos ahí nuestro corazón, cuando venimos a la Eucaristía y nos alimentamos de este pan de vida que ha bajado del cielo, que sacia el hambre y la sed de nuestro corazón, entonces sí que hay suficiente luz para el que quiere ver. Pidamos al Señor que podamos vencer las astucias, las mentiras del enemigo en nuestra vida, que ante la acción de Dios, que ante su palabra, ante los sacramentos, ante los acontecimientos de nuestra propia vida y del mundo, no nos quedemos en aquellos que solo ven la oscuridad y toman como pretexto para afirmar o que Dios no existe o que no le importamos, sino que, como han hecho los primeros cristianos, como han hecho los santos y tantos hermanos nuestros a lo largo de la historia de la Iglesia, podamos entrar en esta relación de confianza en Jesucristo, que nos ha amado tanto, que nos ha amado hasta el extremo. Que así sea.